Mediodía anunciaron las autoridades nacionales. Mucha atención. Tarde de hoy, el toque de queda empieza a las 16 horas. A las 4 de la tarde, desde el día de hoy, empieza a regir el toque de queda para la provincia del Guayas. Se termina mañana a las 5 de la mañana y esta medida va a estar vigente hasta el próximo día lunes, incluido el próximo día lunes. Tradicionalmente hay una restricción de movilidad más importante en la provincia. Nadie sale, nadie entra, salvo los sectores que ya están definidos para garantizar la alimentación y la sostenibilidad de los servicios básicos y la operatividad de los sectores ya definidos en las resoluciones anteriores. Pero no podemos salir a hacer turismo dentro del país los guayacenses. Que paremos hoy no significa que esto se va a detener inmediatamente. Los contagios provocados en los últimos 5, 6, 7 días los veremos recién mañana, pasado mañana y en los próximos 7 días. No nos alteremos, con tranquilidad recibamos esta información y sintámonos seguros de que estamos en casa. Ya suficiente problema tenemos con el virus como para andar lidiando con la desobediencia ciudadana. Los ecuatorianos no necesitamos niñera. La ministra de Gobierno no tiene cómo ponerle un policía a cada casa del país. La medida va para toda la provincia del Guayas. El toque de queda empieza hoy a las 4 de la tarde y hasta el próximo lunes al menos. Tendremos más horas de restricción de circulación en una provincia que requiere una actuación más radical frente a la emergencia.